Continuamos en Sportiva Nacional, como siempre encontrándonos con amigos que aunque no exponen, están presentes y atentos de lo que ocurre a nivel agropecuario, ya que los fierros están cada vez más vinculados con la ganadería y la ganadería necesita cada vez más una nutrición animal adecuada y por eso la gente de suplementaciones Torrevieja, Suplementos Torrevieja, está presente en estas instancias. Por eso es que estamos con Mateo de Ambrosi para hablar un poco de la marcha de la empresa, sobre todo en estos tiempos que no son fáciles, pero se superan con creatividad y con esfuerzo, como siempre lo ha hecho Torrevieja. Bueno, sí, yo creo que estamos frente a un desafío importante para todos. Lo bueno es apostar a la tecnología y al desarrollo. Hay que trabajar en optimizar los costos, en buscar la rentabilidad en esos lugares que cuando la economía está más holgada es más fácil, pero yo creo que ahora el desafío es cómo producir mejor. Y si bien puede parecer contradictorio, creo que la tecnología es la que es por donde está el camino, ¿no? Hay que ser más eficientes, hay que poder aprovechar. Estamos disfrutando de un clima maravilloso. La verdad que todas las pasturas están creciendo y están muy bien. Está todo el país en una situación súper positiva, pero la carencia de minerales es el limitante en el momento. Entonces, no hay mejor momento que el de ahora para poder suplementar con minerales, para poder lograr el mayor nivel productivo en todas las áreas productivas a nivel ganadero, ¿no? Mateo, y en ese sentido, Suplementos Torrevieja sigue investigando, desarrollando nuevos productos, nuevas formulaciones validadas por su departamento técnico y puestas al mercado una vez que están validadas. Bueno, sí, yo creo que esa carrera, o sea, la carrera de desarrollo de nuevas formas o de nuevos productos que maximicen el resultado, la conversión o que de alguna manera abaraten el producto o la producción, eso no para. O sea, a nivel mundial hay una cantidad de países, incluso el nuestro, que están investigando y que están desarrollando nuevos productos. Por supuesto que nosotros estamos siempre buscando, ¿no?, dónde poder mejorar con las fórmulas y hay tecnología que actualmente, bueno, por ejemplo, hay distintas fuentes. Ahora estamos trabajando con un producto nuevo que mejora la biodisponibilidad cuando se suplementa con magnesio. Estamos trabajando también con unas fuentes aniónicas que son alternativas que generan el mismo beneficio que algunos otros productos del punto de vista aniónico, sobre todo en el preparto de las vacas lecheras, pero que favorecen el consumo. Normalmente las dietas aniónicas son restringentes en el consumo, pero con este producto se fomenta el consumo. Entonces, son pequeños detalles, ¿no?, que pueden mejorar una fórmula y que de alguna manera tener un efecto similar al que se estaba logrando, pero con un efecto más positivo en otro aspecto. La incorporación de nuevas, por ejemplo, de minerales orgánicos con nuevas estrategias de cómo quelatarlos o de cómo unirlos a partículas para que se digieran mejor, para que tengan mayores efectos. O sea, ese tipo de tecnologías y fórmulas y ajustes es lo que nos están permitiendo, ¿no?, a través de las pruebas, ir refinando los productos para acompañar lo que son mejoras genéticas, para acompañar también lo que son mejoras en el manejo, para acompañar también situaciones como la que estamos viviendo ahora, que para el negocio ganadero los márgenes se achican, entonces los insumos tienen que ser lo suficientemente innovadores como para poder entender esos problemas y poder acompañarlos. O sea, se pueden buscar tecnologías que sean más concentradas y que de alguna manera le abaraten la fórmula al productor. En eso estamos trabajando y estamos tratando de acompañar los momentos ahora. Bueno, Mateo, gracias por la nota. Obviamente estaremos atentos a todos los resultados de los desarrollos e investigación que están llevando a cabo a nivel de la empresa. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Suplementos Torrevieja por siempre estar junto a Charrúa Televisión. Y bueno, y allí estaremos informando acerca de los avances y acerca de los productos que se incorporan para una mejor ganadería en el Uruguay. Bueno, yo quiero sumar ese agradecimiento también a toda la gente que viene, que se esfuerza por estar en la Expoactiva. Realmente es una feria que cada año se va mejorando. Si bien hay más máquinas y más camionetas y más autos, creo que también hay una apuesta a desarrollar lo que es la parte productiva del Uruguay. Así que bueno, también creo que esta gente necesita apoyo y reconocimiento. Así que felicitaciones para ellos también.